Es un gusto para nosotros volverlo a tener cerca de nosotros aquí, para saludarle y para iniciarle nuestro agradecimiento por todo lo que ha hecho, por toda la gente que más lo necesita, pero sobre todo la gente con discapacidad. Nada más Acapulco dio la atención para las personas con discapacidad. Se lo agradecemos de antemano. Usted sabe que cuenta con discapacitados de todo el estado. Eso lo garantizo. Yo he venido manifestando que la violencia genera violencia. Es cierto que el ejército, la marina, la policía federal, la policía estatal, se encuentran dando seguridad en todo Guerrero. Pero hay que trabajar para que el ejército regrese a sus cuarteles, para que la marina regrese a sus cuarteles y vivamos como hace 10, 15 años.